Muy buenas a todos los marineros y marineras que me seguís a través de este vuestro canal de World of Warships por YouTube. Soy Sergio, ¿qué tal? Aquí estamos otro día más, el último Tier 8 que me queda por traeros por el momento en rendimiento en clasificatorias. De todos modos, estos vídeos creo que os los iré trayendo. Este es lo mismo, el último es intermedio, no lo sé, pero lo iré trayendo espaciados con otros tier, ¿vale? Para así llevar más variedad, no van a ir todos seguidos, pero bueno, por lo menos tenéis todos los 8 que tengo premium hasta el momento y así tenéis una idea. Aprovechando este Kutuzov, voy a hablar de su hermano Irian, de la rama panasiática, que también es sin duda alguna un crucero muy interesante. ¿De acuerdo? Pues bueno, la primera característica del Mijael Kutuzov que llama la atención son estos 12 cañones que lleva, dos torretas delante, dos detrás, con un giro de torreta muy bueno y con un DPM también buenecito. Recarga, si mal no me equivoco, cada 8 segundos, puede ser, creo recordar, cada 8 segundos exactamente. Y el giro de torretas, pues bueno, 25 segundos no está nada mal, que realmente menos. Lo que pasa es que ahora cuando le meta al comandante, obviamente, con la habilidad de giro de torretas, ¿vale? Que nos encajaremos en 20 segundillos o así, supongo. Bueno, antiguamente al Kutuzov, respecto a la polémica de las espoletas, yo sí que le llevaba espoletas porque estábamos en 25 milímetros de penetración y estábamos en clara desventaja contra otros cruceros. Sobre todo los pesados, ¿no? Que tienen una disposición de blindaje de 30 milímetros aquí y aquí, ¿vale? Este no, porque es un crucero ahí un poco no tan pesado, un crucero más intermedio, tiene 27 en la cubierta, 25 aquí en el lateral, pero la mayoría de los cruceros de Tier 8 para arriba, pesados me refiero, ¿vale? Los promedios, el típico Baltimore, el típico Des Moines, el típico Henry IV, el típico Zhao, Ibuki, etcétera, pues todos estos tienen ya 30 milímetros aquí y 30 milímetros aquí. Antiguamente tenían 30 arriba y 27 aquí en el lateral, pero por el tema de las mecánicas de autorrebote de los proyectiles penetrantes en diferentes calibres, pues le cambiaron el lateral también a 30, ¿vale? Entonces, antiguamente en el Kutuzov yo llevaba las espoletas. Actualmente no se las llevo. Ahora, cuando hablaremos de las habilidades, os diré someramente esto por encima, pero quien crea o necesite que se las debe de poner, que se las ponga. ¿Por qué no se las llevo? Porque estamos en 30 milímetros de penetración de explosiva y lo podéis ver, no os engaño, que es precisamente lo que tienen otros cruceros de blindaje, digamos, a bulto de chapa, ¿vale? No en superestructura, que le entramos con cualquier cosa, incluso con un destructor o un acorazado, ya lo sabéis, este enchapado que llaman aquí, que yo le digo superestructura de toda la vida, pero sí a bulto le entramos a otros cruceros, ¿no? Entonces ya no veo la necesidad de esas espoletas, porque aunque se las pongáis para tratar de entrarle a un acorazado, vais a estar en la misma situación prácticamente. Me explico. Lo que ganáis con las espoletas es pasar de estos 30 milímetros a 37. Con 37, lo único que superamos como siguiente barrera, si recordáis este vídeo mío de las espoletas, podéis poner espoletas en el buscador World of Warships y os sale mi vídeo, un vídeo bastante largo, pero que explico todos los fundamentos. En el futuro os haré uno más corto y más resumido, pero claro, como ese vídeo lo hice cuando yo no era todavía muy conocido, tendré que explicarle a la gente los fundamentos, no porque lo digo yo y ya está, ¿no? Habrá que explicarlo. Entonces, lo que os digo, lo único que conseguís actualmente con esas espoletas es pasar a 37 milímetros. ¿Con 37 milímetros qué ganamos? Pues no ganamos más daño, que mucha gente se cree que las espoletas, con espoletas se pega más, con espoletas no se pega más, se penetra más. Y entonces, con esos 37 milímetros, ¿a qué tenemos acceso? Pues a lo único que tenemos acceso es hacerle daño a bulto a acorazados. Voy a poner aquí los tier 10, que los localizo mejor, pero un tier 8 es similar. A hacerle daño a bulto a acorazados ingleses y franceses. ¿De acuerdo? A bulto. Porque si veis aquí, un inglés tiene de cubierta 32 y aquí el lateral tiene de cubierta 32. Esto pasa con los ingleses y con los franceses. Y fijaos que los ingleses ya aquí más abajo tienen más, ¿vale? Pero todas las que pegasen en cubierta sí que harían más daño. Con franceses exactamente igual, 32 milímetros. Ya el siguiente salto es cuando pasamos a los acorazados americanos, que ya tienen 38 y nosotros nos quedamos en 37. Es decir, no llegaríamos, ¿veis? 38. ¿De acuerdo? Y para que él me diga, sí, para pegar en la proa. Venga, no os engañéis, que a la proa en la distancia es muy difícil acertar. Y si lo veis desde arriba, que es como caen los proyectiles en parábola, muchas de ellas por la propia dispersión, por RNG, se iría al agua, ¿vale? Entonces yo os tengo que decir con sinceridad la verdad. Antiguamente, con esos 25 milímetros y solo bajando los incendios un 2 o un 3%, no recuerdo, solo lo bajaba, creo que era un 2%, pues bueno, a este tipo de cruceros que estaban en 150 milímetros se les ponía para poder estar en igualdad de condiciones contra otros cruceros y poder bajártelos a DPM, porque
Si no era zurdo, no le hacíais casi daño a otros cruceros a no ser que le diesen superestructura, siendo que los cruceros son objetivos más pequeños que un acorazado, pues normalmente otro crucero fundía a vosotros, ¿vale? Entonces se ponía para eso. Actualmente, pasar de 30 milímetros a 37 para únicamente ganar ese acceso a acorazados ingleses y franceses, cuando perfectamente puede haber infinidad de partidas que ni siquiera os lo encontréis, y en detrimento de perder la mitad de incendios, las espoletas actualmente os quitan la mitad de incendios, cuando las explosivas se basan en daño por saturación, ¿vale? Las explosivas se basan en ese daño directo, que son las que penetran, pero aparte en los incendios que consigáis mantener, que es lo que se llama daño de saturación, daño a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues si ese daño por saturación os baja la mitad, vosotros me diréis. Yo tengo muchísimos pantallazos que os lo puedo enseñar para que veáis que no miento en partidas con barcos que tiran a explosivas basándose en DPM y saturación, que el daño de incendios ha sido de 60.000, 70.000, 80.000. Si nos baja a la mitad, pues fijaos vosotros, pues o qué pérdida de interés, ¿no? Tiene esto. Simplemente para dos líneas de acorazado en concreto, ganar más daño en ella, pero perder rendimiento contra todo lo demás, ¿vale? Porque contra todo lo demás vamos a seguir pegando lo mismo, pero perdiendo incendios, ¿no? Si queréis algo que más o menos tirando a bulto penetre y haga daño, pues para eso sacaron los italianos e ir con la SAP, ¿vale? Pero poner una cosa que antiguamente sí se ponía, porque merecía hasta cierto punto la pena en estos calibres, para que os abriesen las puertas a los cruceros e incluso para llegar a esos 32 milímetros de penetración, que os daban acceso a proas de acorazado en ciertos casos que los teníais muy cerca, así como acorazados o ingleses, y solo bajando los incendios un 2%, pues sí que merecía la pena, ¿vale? Actualmente yo lo descarto totalmente. Por eso precisamente Wargaming dejó resetear las habilidades, ¿vale? Para todo aquel que quisiese quitar las espoletas, las quitase. Disculpad si este vídeo es más largo, pero así hablamos un poco de todo, porque no son pocos los cruceros que tienen este calibre, quitando los ingleses que tiran penetrantes, y de ahí no estoy hablando de nada, ¿vale? Blindaje, pues bueno, un blindaje que en tier 8 no está mal, 27 y 25, no es un atago, ¿vale? Aquí si vemos el atago, pues fijaos que el atago tiene 41 milímetros de arriba y de aquí tiene 27, ¿vale? El Kutuzov tiene aquí 25 y aquí tiene 27. Pero tampoco es el típico Blandy Blue, ¿no? Como le pasa a Les Molen en Tier 10. Es decir, que alguna vez, si no os queda más remedio que aprobar un poquito y hacer así angular levemente, pues algunos calibres os lo va a aguantar. La cubierta os va a aguantar calibres de 380 milímetros que tanto abundan en alemanes, Zirpis, etcétera, ¿vale? Un 406 ya no lo aguanta, ¿vale? Ya os haría penetración, pero igualmente siempre de proa. Si es un objetivo más pequeño, ¿vale? No dudéis de poneros de prueba si estáis más allá de vuestra distancia de spoteo cuando la situación esté fea, ¿vale? Porque hayáis cometido una cagada o os hayáis llevado una sorpresa, ¿vale? Yo sé que tienta mucho el ponerse a máxima velocidad y querer dar la vuelta enseguida, pero ahí el jugador que es bueno y que está esperando esa oportunidad de la que siempre os hablo, os puede sacar de la partida, os puede enviar a puerto. Pues bueno, los antiaéreos. Tiene buenos antiaéreos, ¿de acuerdo? No le llevo el consumible, ahora veréis por qué. Y torpedos son para combates cercanos, como fijáis, de 8 kilómetros, 60 nudos. Están muy bien para el típico combate cercano, pues bueno, ahí están y siempre son una amenaza, ¿vale? Maniobrabilidad estamos. Segundito, a este le llevo giro de timón, perfecto. Estamos en 760 metros de rango de giro, no está nada mal. Con 6,5 segundos de cambio está muy bien. Y bueno, alcanzamos 34,6 nudos, una velocidad muy competente para un crucero. El ocultamiento, una vez que le pongamos el comandante, vamos a ponérselo, que es el del Alexander Nesby. Vamos a ver. Rozoboy, Alexander Nesby, aquí está, que todavía no lo tengo a full, pero no importa, para eso precisamente lo meto aquí en el Kutuzov. Pues el ocultamiento nos quedamos en 11,4. Está muy bien, dado que llega a 19,1. ¿Vale? Hablando de estos 19,1. Aquí, como podéis observar, su balística son 950 metros por segundo. Y esto es un poco parecido a lo que le pasa al Jaragumo. El Jaragumo tiene 1000 metros por segundo, es una balística muy buena. O sea, no una balística, perdón, una velocidad muy buena. Pero después la balística, lo que es lo plano o tenso que es el tiro, pues no lo es, no es tan bueno, ¿vale? Este tiende a ser parábola.
A un nivel parecido a los americanos, sus ventajas y sus inconvenientes. Inconvenientes, pues que a objetivos medianitos tirando para pequeños o pequeños a larga distancia, a menos que estén muy parados o muy jodidos, yo no. Si esto va a hacer que os pintéis y que otros os puedan hacer focus, yo no lo intentaba, ¿de acuerdo? Porque no sale a cuenta. Y a esa distancia lo que le podéis acertar sin problema es al típico crucero pesado grandote que está viajando por el mapa totalmente de lateral, sí que le vais a acertar sin ningún problema, y a acorazados de cualquier manera, de proa, de popa, y así vais aumentando vuestro daño por saturación, ¿vale? Aquí veis ahora los incendios, un 15% con el capitán, obviamente, porque le llevo sus cositas. Por cierto, le voy a poner las banderitas, experiencia del comandante... y créditos, ya que estamos en un premium. Y esta, la de que no me salte la Santa Bárbara, la de velocidad, de antiaéreo no tengo. Y esta sí, muy importante, la de los incendios. Bueno, hablando de la balística, vamos a hablar de su hermano Illyrian. Su hermano Illyrian, de la rama panasiática, es un Kutuzov que en vez de llegar a 19,1, llega a 17,5, pero con la ventaja de que tiene mucha mejor balística, ¿vale? Tiene la misma velocidad de proyectil de salida que el Kutuzov, 950 metros por segundo, pero tira mucho más plano como el resto de los rusos. Entonces con ese sí que vais a poder acertar sin ningún problema a cualquier objetivo a cualquier distancia, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedo decir? La otra diferencia con el Illyrian es que el Kutuzov se juega con humo hidroacústica, muy parecido a lo que pasa con el Smolens, ¿vale? Pero este tiene un calibre más grande, una cadencia más pequeña de disparo. Disculpa que tenía la boca seca. Pero eso, que se juega con humo y hidroacústica. El Illyrian, pues el Illyrian tiene el boost este de recarga de torpedos rápida, ¿vale? Para recargar los torpedos una vez que habéis tirado una tirada de torpedos, usáis el consumible y en nada de tiempo tenéis otra vez disponible la tirada de torpedos para echarlos, ¿no? Y a diferencia de este que llega a 8, los del Illyrian llegan a 13,5 y encima son de profundidad, como los panasiáticos. Es decir, a los destructores no le dais, pero al resto de los barcos... Sí que le dais, con la ventaja de que son mucho más difíciles de esquivar, porque al ser torpedos de profundidad se detectan mucho más tarde, ¿vale? No les dais apenas margen de reacción. Aquí no sé por qué le llevaba esta, la verdad, se la voy a cambiar ahora mismo. Incendios, inundación, esto no lo sufre. Le voy a poner esta claramente, que desde que unieron las dos mejoras antiguas, esto antes teníais que coger por separado timón o motor, desde que la unieron lo veo un módulo buenísimo, vamos a ponérselo. Y nada, aquí giro de timón, precisión obviamente como no, ocultación, y aquí la de supervivencia de todo, ¿no? De torretas, de torpedos, etcétera. Como este lo tiene, le viene bien, ¿vale? La de las antiaéreos que llevo en cruceros como el de Moen, para que sus antiaéreos le perduren, no se la llevo a este, porque no suelo ser objeto de focus, porque para eso tengo distancia, camu y humo, ¿vale? Y con este solo disparo cuando sé que no... Que no me voy a llevar más de lo que yo doy, para que nos entendamos, ¿no? Entonces siempre intento estar oculto y disparar cuando ya es con una ventaja total y absoluta. Vamos a ver aquí las habilidades. Son del Alexander Nesby, ¿vale? Ya veis que me faltan por poner 3 puntos. Este que tengo aquí, 2 más que faltan por ganar. Pero bueno, en breve van a cambiar las habilidades. Pero bueno, de todos modos os diría que obviamente teniendo estas dos mejoradas, pues le pondría estas dos, la de tener una R mucho más rápido y la de supervivencia de torreta principal, tubos de torpedos, aparato de gobierno y motor. Y así sinergiza con todo lo que ya tengo, ¿vale? No me interesa nada con este barco quedarme parado igual que con el Alexander Nesby. Y como da la casualidad de que aquí estas dos habilidades están mejoradas y le va bien, que dos habilidades mejoradas, o sea, que dos habilidades estén mejoradas, no significa que las tengáis que poner, porque que si a un barco no le va bien, pues no se la pongo. Es como si este capitán tuviese esta mejorada, ¿vale? Porque esta mejorada se la voy a poner al Kutuzov y al Alexander Nesby, pues obviamente no, ¿vale? Pero en este caso estas dos sí son perfectamente útiles y sí sinergizan perfectamente con la configuración que le llevo, ¿de acuerdo? Así que nada, perdonad si esta introducción es un poco más larga, podéis considerarlo prácticamente una review. Pero bueno, tenía un poco ganas de hablaros de él, porque es un crucero muy divertido, que lleva ya su tiempo en el juego, es un clásico, pero no por ello se ha quedado desfasado, ni mucho menos. Es muy, 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 pero que muy competente. Pues nada, visto lo visto, vámonos a batalla y a ver qué sale. Bueno, pues ya nos mete, ¿vale? Enseguida, obviamente, somos un crucero, pues...
¿Cuándo nos va a meter? Pues enseguida. Como siempre, tropecientos mil acorazados en cola. Impresionante. Nos os toca, siempre tenéis que hacer la lectura del equipo contrario, de vuestro equipo, sobre todo del equipo contrario, que es lo que os puede joder, ¿vale? Para jugar al piedra, papel, tijera, para evitar lo que a vosotros os jode y fijaros sobre lo que vosotros sois fuerte. A los dos Massachusetts le podemos amargar la vida, claramente, más si van a secundarias, porque les puede faltar alguna habilidad de tanqueo, claramente. Lo mismo que pasa con el Tirpitz. Y nada, esos tres cruceros, no descarto si se despistan, tirarle penetrantes, ¿eh? Ya os he dicho antes que con... que les hacemos daño con explosivas, pero si en algún momento se despistan, como este buque, como este buque recarga rápido, pues lo dicho, vamos a ver, aquí el Z-23, yo siempre os digo que hay que ayudar al destructor, vamos a ver. Voy a decir que defiendan al destructor. Porque la C esta la capturo yo rápido, ya que el destructor veo que ha decidido ir a la base de disputa, la A, cosa que es un poco peligroso, pero tampoco voy a decir que esté mal, ¿vale? Porque las dos opciones es o luchar por la A, que es territorio de disputa, claramente, pero peligroso. Y la otra opción es asegurar aquí la C, el que ellos no avancen y tratar de apretar según fuésemos bajándole con habilidad a ellos barcos enemigos, ¿no? Así que en un principio me voy a quedar aquí en la C, pegadito a esta montaña, pero en side scrapping invertido, es decir, con la proa en dirección de huida hacia aquí, por si me tuviese que ir cagando leches. Y así, si miráis el minimapa, tenemos tiro a esta zona, que es donde es susceptible que se pinte el destructor enemigo. Y al mismo tiempo, si en algún momento se pinta aquí gente o intentan avanzar, pues también le tenemos tiro, ¿vale? Que para eso tenemos humo, parábola y tenemos otros aliados que pueden estar pintando en nuestro lugar, ¿vale? Obviamente yo no soy un pintor, un Kutuzov, pero bueno. Vamos a ver. Aquí ya yendo un cuarto, ya estoy donde quiero estar. Y como estoy donde quiero estar, pues no me merece la pena en absoluto correr. Os lo digo mil veces y os lo seguiré repitiendo. Cuando ya estáis donde queréis estar, no hay que correr. Vamos a cambiar a penetrantes y a ver si ese ataco ve marcha adelante. Que lo que queremos es que no le dé por saco. Fijaos que el humo intento apurarlo sin usarlo hasta el último momento. Vale, valiéndome de las islillas y esas cosas. Es la ventaja de la parábola. Eso es, y ya el Z está en territorio seguro, por decirlo de alguna manera, que es justo el meterse por ahí, ¿no? Por esa entradilla, que es lo que tiene WhatsApp, porque muchas veces ellos os vienen por aquí de frente, os pueden pintar, os pueden joder. Si no os está apoyando nadie, os pueden borrar de la partida rapidísimo. Así que, bueno. Ya el Z-23 captura, perfecto. Estupendioso. A ese Edinburgh no creo que le dé. Nos pintamos, vamos a darle marcha adelante. Una situación peligrosa, fijaos el Tirpi, ya me ha tirado. Vamos a dar popa. Y como aquí está este gascoñe que quiere avanzar, pues vamos a intentar... Bueno, eso es perfecto. Vamos a tirarnos el primer humo, que como ya os digo, con lo cortas que son las clasificatorias, no merece la pena ni el arriesgarnos el quedarnos aquí aprovechando montaña ni nada, porque desde otro ángulo nos pueden pintar perfectamente. Así que vamos a joderle. Fijaos, sin espoletas ni nada, le dan superestructura y le he hecho bastante daño, ¿eh? Porque el Massachusetts son 38 de cubierta. Pero yo a donde le apunto es a superestructura. Obviamente a ese Massachusetts lo que vamos a intentar hacerle es joderle el avance con daño por saturación, ¿vale? Cuando os hablo de daño por saturación, esto es daño de saturación. Le seguimos tirando todo el rato a él. Todo el rato a él. El Edinburgh del otro lado ha caído. Le estaba echando un ojo por si el destructor enemigo necesitaba... Fijaos que ahora mismo no le incendio, ¿sabéis por qué? No es porque de repente me haya bajado la tasa de incendio, el RNG no me quiera, es más sencillo que eso, simplemente porque el Massachusetts es obvio que le ha dado la R, y la R americana dura muchos segundos, dura 20 y pico segundos, ¿no?
Aquí el jugador frustrado, odioso y llorón estaría diciendo: hay que ver el RNG, el juego, no sé cuánto, Wargaming. Y yo os digo que yo aquí sé que no le estoy incendiando porque durante 20 segundos él está teniendo, o incluso más si lleva la mejora de carbón, está teniendo la R en vigor y por tanto yo no le puedo incendiar. ¿Vale? Probablemente después de esa última sí que le pueda incendiar ya si le sigo tirando, si le sigo saturando. Fijaos que a 14 kilómetros son ya 10 segundos de vuelo. El Irian lo tiene bastante mejor. Por ahí hay un destructor, le voy a decir al Gascoigne este. Ahí tenéis ya el incendio. Ahí tenéis de lo que os hablo, que os dije. En la anterior os dije, probablemente ahora en la siguiente le incendie. Pues para que veáis que no os miento, ahí la tenéis. Vamos a intentar perpetuarle un par de incendios, que es lo suyo. Todavía que tengo el humo. Y ahí le voy tirando para intentar llegarle a superestructura. Vamos a ver. Ahí va otra al Massachusetts. Como podéis observar, totalmente anulado en su juego de secundaria, ¿vale? Ahí que le vamos tirando. Le he intentado perpetuar un par de incendios porque ya sabéis que a un acorazado un par de incendios que no se pueda quitar. Ya tres ni os cuento, pero un par de incendios, la verdad que le fastidia mucho, ¿eh? La partida. Bueno, ahí tenemos otra vez al Massachusetts. Vamos a ponernos aquí con este costado, un poquito aprobados hacia allí. Y a seguir, ¿vale? Esto es así. Saturación, un acorazado, ni me lo pienso. Ni siquiera me pienso cambiar a penetrantes, a saturarle a daño. Fijaos que en nada, en breve tengo... tengo el humo otra vez, ¿vale? Ahí el Massachusetts ya quiere tirarme. Se está empezando a cansar de mí. Así que vamos a empezar a dar un poquillo de proa. He dado marcha atrás, ahora damos marcha adelante. Vale, pues a mí no me estaba tirando, entonces es bastante obvio que era el... Vamos a echarnos el humillo. Ahí me ha tirado el tío. Uop. Como nos quedan 14 segundos de humo, vamos a intentar meternos un poquillo aquí, que todavía no tengo la hidro. Un torpedo me voy a comer, creo. Sí. No pasa nada. Y me voy a volver a reacomodar en el humo. Vale, no me importa salirme de humo porque una vez que estoy maniobrando y que tengo controlado los ángulos por los cuales me pueden tirar y joder, ahí llevo un incendio, pues no me importa pegar uno de maniobra, ¿vale? Aunque ese humo parezca un poquillo desperdiciado. Pero bueno, ya os digo que son cortas las... Ahí tenéis que a pesar de que han sido 4 penetraciones y 4 no penetraciones, estamos consiguiendo ese daño de saturación del que os hablo, el daño incendio. Ahí tenéis otro. Dos incendios que no se puede quitar un acorazado en la muerte. Lo jodéis vivo, más si no tiene curas. Vale, así que nada, le seguimos insistiendo. Y ahora le vamos a dar pop al hiper, ahí lo tenemos. Eso es fuera. Y fijaos que no me he movido apenas del sitio, ¿vale? Ya para la vida que le queda, no le voy ni siquiera a tirar penetrantes. Vamos a quedarnos aquí con las explosivas, porque yo sé que le entran. Ahí lo tenéis, 5 penetraciones, ¿vale? A riesgo de que alguna penetrante pueda no entrar o lo que sea, pues yo sigo con las explosivas. Si encima hacemos algún incendio, mal no viene. Y ya os digo que de aquí yo no me he movido. Y ya ahí es mío, ¿vale? Y ahí tiene que ser mío, obviamente. Ni voy a intentar girar las torretas. Vale, pues... me quedo tiradete con lo que os estaba diciendo. Defendió y no cae el tío. Vaya, pedazo de chorra. Aquí de costadete no me gusta nada estar. Le voy a decir que ok al Bismarck. Y aquí ahora voy a dar marcha atrás para reacomodarme la proa hacia aquella zona. Por si ahora sale el tacao. Le voy a decir al Prince Eugene este que venga. ¿Vale? Porque no tiene sentido estar ahí contra el Olan a intentar hacérselo, puesto que de hecho el propio Olan se lo puede bajar. Ahora lo que nos interesa es hacer una piña aquí en el centro, que cometan ellos el error de salir y, bueno, ir bajándolos de uno en uno, ¿vale? Nosotros lo que queremos simplemente es que no... Ahí tenemos el tacao. La siguiente salva sí que va a ser AP, obviamente. ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Impresionante.
Ahora sí que vamos a ponernos agresivos. Ya sabéis que os digo que hay muchos momentos en la partida. A 160 está el Hyper. Que hay muchos momentos en la partida en los cuales no hay que ponerse agresivo. Pero este sí es uno de ellos. Tengo un humo. Puedo sin problema. Tenemos el Bismar ahí en medio. Fijaos ese Tirpi. Vamos a ir tirándole. Y a ver si podemos ayudar a ese Bismar. El Prince Eugene debería de arreglarse sin morir contra el Destructor. Voy a venirme por aquí pegadito a esta isla para mantener, si os fijáis, la distancia de espoteo. Y del mismo modo, si su Destructor intenta salir por aquí, ¿vale? Pues lo intercepto. Porque fijaos que el Prince Eugene le corta el camino por aquí y yo solo podría cortar por aquí. Y al mismo tiempo le doy apoyo un poco en la distancia al Bismar. Lo que tengo que tener mucho cuidado es en el momento que me pinte, de si me tengo que tirar o humo o lo que sea, y dar enseguida la proa con un giro cerrado hacia mi izquierda, puesto que me pueden mandar a puerto, ¿eh? Así que mucho cuidado con eso. Estamos muy enteros, pero me pueden mandar a puerto. Pero los riesgos hay que adoptarlos cuando hay que adoptarlos, y este es el momento claro. Ahí estamos tratando de ir a máxima velocidad. Aquí dándole cobertura al... Vale. Obviamente humo. Y vámonos que nos vamos, compañero. Tenemos hidroacústica ya para quedarnos seguros respecto al Destructor. Y vamos a intentar hacerle un daño bueno de saturación al... No, hombre, no te choques. Ese quiero yo. ¿Me pinta? Ahí está. Ah, vale, porque el Kutuzov se pintaba a 9 y pico. Importante fallo del que no me acordaba. Digo yo, ¿por qué me estoy pintando? Vale, porque el Kutuzov se pintaba a 9 kilómetros tirando desde dentro de humo. Vamos a seguir dando marcha atrás, menos mal que tengo la hidroacústica. Y vamos a dejar de disparar para que nos pasen los torpedos de largo al mismo tiempo de despintarnos. Vale, vamos marcha adelante. No pasa nada. No pasa nada, señores. Vámonos a meternos por este pasillo de aquí. Nos cubrimos con esta isla. Llegamos aquí a C, ¿vale? Seguimos cubriendo C y al mismo tiempo en dirección de huida podemos seguir tocándole los huevecillos al Tirpis, y al mismo tiempo interceptamos a su... Fijaos, sin espoletas ni nada, ¿eh? Le estoy entrando ahí en la cubierta. Así al mismo tiempo tratamos de interceptar al Hyper. A ver si el tío es tan poco inteligente como para que, si me pinto, dispararme y yo rematarle, ¿vale? Pero el tema es que se crea que estoy entretenido con el Tirpis, pero realmente tengo las torretas giradas hacia allá para estar al loro. El Prince Eugene va por la B, perfecto. Vale. 11 incendios, fijaos lo que os hablo siempre de este daño de saturación. Nos queda una hidroacústica, maravilloso. Me va a ser de utilidad contra el Destructor. Lo que no tenemos ya es humos. Vale, su Destructor debía de estar por aquí más o menos. Quizás haya basculado hacia aquí, tal y como me tiró los torpedillos. Y nada, ahora vamos a usar esta isla de aquí, si os fijáis en el minimapa, ¿vale? Para tratar de cubrirnos si el Tirpi se intentase meter hacia aquí, hacia C. Y al mismo tiempo tratar de interceptar al Hyper, que es al que queremos matar ya para adelantar aquí los puntos, ¿no? Y asegurarnos la victoria. A ver si... Uf. La cosa jodida. Vale, no, lo podemos hacer, nos lo podemos hacer al Destructor. Si lo hacemos bien y concentrados, nos lo podemos hacer. Venga, Sergio, va. Venga, va, no falles, hombre. Ahí de una en una. Vámonos. Frena. Eso es. Y ahora damos popa. Damos popa, lo que queremos es sobrevivir. Damos popa. Nos convertimos en el objetivo más pequeño posible. Y si recordáis lo que os dije de la cubierta, del blindaje de cubierta del Kutuzov, nos vamos a angular los justitos. ¿Vale? Para que si nos tira con su 380, nos rebote. Y nosotros, pues obviamente, vamos a tratar de hacerle daño de saturación. Ahora, si os fijáis, estoy intentando sacar las torretas delanteras por el lado izquierdo de mi barco. Aunque lo veáis aquí como derecho, sería el lado izquierdo, porque es hacia donde mira la proa.
Y así, si se pinta el crucero enemigo, pues damos un poquito de dirección de huida. Ahí tenemos las torretas traseras. Cuidado con esa salva. Hay un poquito de culeo. Muy bien. Y ahora sí, venga, vamos a empezar a saturar a daño. Vamos a dar otra vez popa, que puede tirar en breve. Eso es. Prefiero no sacar los cañones ahora mismo hasta que él no tire. Cuando él tire, saco los cañones. Vale, ahí tenéis que le estoy aguantando, ¿eh? Sin problema. Aquí paciencia. Y ahora un par de salvas con todos los cañones le puedo meter, porque este todavía no va a disparar. Vale, ya es nuestro. Perfecto. Perfecto, señores. Partida hecha, ¿eh? Partida hechísima. Creo que ha quedado aquí patente las bondades del Kutuzov. Hemos gastado todos los humos, nos queda solo una hidroacústica. Hemos usado su distancia de disparo, su parábola. Vale. Hemos machacado a ese destructor cuando se ha pintado. Y al final la partida se ha torcido a nuestro favor. Una partida bastante igualada, bastante interesante el movimiento de nuestro destructor al principio. Aquí que nos llevamos un poquito más de acero, 100 de acero. Por ahí os escucho a alguno quejaros, vaya mierda, oye. Menos de una piedra, peor es nada, ¿vale? Mientras den algo, pues bienvenido sea. Podrían perfectamente no poner estas clasificatorias. ¿Qué queréis que os diga? Que a veces os lo digo, ¿eh? Sin que ninguno os sintáis molesto. Es que yo a veces lo flipo. Y ojo, es que... Esto es una manera de... Otra cosa es que otra gente pudiese conseguir más acero que otros por este medio. Aquí el acero es el mismo, el que conseguimos todo el mundo. Simplemente, si tenéis la paciencia y la capacidad de no frustraros para ir subiendo de liga y tal, pues al final acaba siendo un poquito más todo en acumulación, ¿no? Recompensa por 8 victorias. Bueno, muy bien. Vamos a ver el resumen de batalla. 112.000 de daño, 16 incendios, 238 impactos, 135 penetraciones de los 238 impactos, más de la mitad, ¿vale? El doble de 135 viene a ser de 270, así que muy bien. Y aquellas que no han penetrado, ah, es que no has hecho daño, es que con espoleta, no, porque al Tirpin no le habría hecho más daño con espoleta, puesto que son 50 milímetros, recordadlo. Y al americano tampoco, al Massachusetts, le habría hecho más daño con espoleta, puesto que son 38 milímetros. ¿Y con cuánto nos quedamos con el Kutuzov con espoletas? En 37 milímetros. ¿Y qué es lo que dicen las mecánicas? Y os lo puedo enseñar en una sala de entrenamiento, que no os miento, que para hacer daño con explosivas da igual el ángulo en el que peguéis, no como con las penetrantes, pero que debéis de igualar, al menos igualar, no hace falta superar, pero sí igualar el blindaje impactado, ¿vale? Por el contrario, todas esas no penetraciones, aunque no hayamos penetrado, todos los impactos es como tirar un dado con la probabilidad de incendios. Y aquí tenéis los 16 incendios. 3 destruyó. ¿Cuánto ha sido el daño por incendio antes de saltar a la puntuación de equipo? 50.000 de incendios. Y teniendo en cuenta que han estado ahí tirándose, obviamente, las R's y todas estas cosas, ¿vale? Pero nosotros hemos tratado en todo momento, como con ese Massachusetts y ese Tirpitz, saturar al mismo tío todo el rato para, una vez metido en el tiempo de respawn de la R, que se siguiese comiendo incendios. A ser posible dos, ¿no? Que es lo que hace daño de verdad. Fijaos, 60.000... con la batería principal y de incendio casi lo mismo. Ahí lo dejo, ¿eh? Yo no digo más nada. Ahí lo dejo. Y en esta partida con espoletas no le habríamos hecho más daño a nadie. Daño directo me refiero. ¿Vale? Porque aquí no ha habido acorazados ni ingleses, ni franceses, ni hemos tirado en ningún momento a ninguna proa, puesto que con la parábola es muy difícil. Tendrían que estar a cara de perro nuestra. Y si con el Kutuzov estáis a cara de perro, con un acorazado, mala cosa. A menos que vosotros lo hayáis decidido porque os queréis tirar encima de él para echarle unos torpedos, ¿vale? Pero yo ahí igualmente le tiro la superestructura, porque cuando está tan cerca le podéis tirar donde queráis que le vais a acertar sí o sí, ¿vale? Así que no necesito tampoco la prueba. Vamos a ver la puntuación de equipo. 2000 de experiencia, muy bien. Y el Prince Eugene, muy bien también. Al final, entre nosotros dos, hemos conseguido que la partida no se pierda. El tío se ha sabido resguardar muy bien. Y al Z, por ese movimiento arriesgado hacia la A, yo se lo voy a dar también. ¿Qué queréis que os diga? Pues nada, gente. Y el Massachusetts contrario, fijaos, ha quedado segundo, ¿eh? Y eso que cayó, ya sabéis, ahí relativamente... En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya aportado algo, que os haya gustado la partida, que hayáis aprendido algo, que se os hayan resuelto dudas. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.